Hola mascoteros, bienvenidos a una nueva emisión de Mi Mascota y hoy último programa del año. Pero no se preocupen porque seguimos durante las vacaciones de verano. Y en el primer bloque una entrevista a la doctora, la médica veterinaria Ana Lucía Torres. Ella es especialista en terapias físicas. ¿Qué significa? Fisioterapia. Y es la única en Salta que se dedica a esta especialidad. Está en veterinaria mascota. Así que cualquier problemita con el perrito, con problemas neurológicos, problemas de parálisis o accidentes, ella con un tratamiento muy especial, es impresionante los resultados que tiene. Lo van a ver en dos perritas, en Luli y en Colo. Vamos ya a la nota. Ana, estamos acá con Luli, una cocker divina, realmente buenísima, de 3 años. Contame qué le pasó. Bueno, Luli tuvo un accidente hace casi 2 meses. Donde fue atropellada y se le produjo una luxación de la articulación del hombro. Después de hacerle las pruebas semiológicas y de tratarla en la urgencia, se determinó que no tenía sensibilidad en todo el miembro, producto de la inflamación del nervio, de una neuritis del nervio radial. A partir de eso, no tenía sensibilidad ni profunda ni superficial. A partir de eso se le dio un tratamiento médico y comenzó con las sesiones a las 2 semanas. Oye, ¿y qué le vas a hacer o qué le estuviste haciendo a Luli? Contame, ¿y cómo está ahora y qué vas a hacerle hoy? Bueno, la terapia física consta de 3 pasos. Uno es lo que es masoterapia, que es una relajación a través de las manos, utilizando las manos. Lo que hacemos es estimular todos los tejidos a nivel superficial, a nivel un poco más profundo. Generalmente todo lo que es masoterapia se lo explicamos al dueño para que lo haga en la casa todos los días, varias veces. Luli está ya con esa terapia desde hace 1 mes. Después, lo que le hacemos cuando viene aquí a la vete son los aparatos. Hacemos lo que es magneto, a Luli le hicimos magneto en un momento, que lo que hace es actuar sobre la fibra muscular y ayuda a la relajación. Hicimos lo que es a través de imanes. Sí, acá está, justamente. A través de imanes lo que hacemos es que la corriente corra desde un polo positivo a un polo negativo y ese movimiento de imanes hace que se muevan las partículas y relaja el músculo, la fibra muscular. Otra cosa que le hacemos a Luli es láser. El láser tiene un puntero. El puntero lo que hace es estimular la circulación, aumenta el calor, entonces estimula la circulación a nivel del músculo contraído. Ella tiene contraído en este momento una contractura del músculo bicipital, entonces estamos trabajando. ¿Cuál sería ese músculo ahí? Está a nivel del húmero, es un músculo muy chiquitito, pero que nos ayuda a hacer esto. Ajá. ¿Sí? Ella todavía lo está trabajando. Esto es de cero. Ella tenía un pronóstico bastante malo al no tener sensibilidad y fue recuperando de a poco sus movimientos. Así que le hacemos láser en toda esa zona. Después, en un momento, también le hicimos en un primer momento lo que es electroterapia, que es a través de electrodos, que es una analgesia a nivel del nervio para que no le doliera y empezar a apoyar. Y ahora estamos con ejercicios de rehabilitación, que es la última parte de la terapia, que es ayudándola a que ella vuelva a la función normal. O sea, que empiece a apoyar a través de caminatas, a través de ejercicios con pelota, a través de ejercicios de apoyo, que es con carretilla, que vuelva a hacer los pasos normales. Le vamos a hacer láser. El láser es puntual, sí tiene un puntero. Se utiliza una frecuencia de tenemos desde 100 hasta 3000. A ella le estamos haciendo 1000 para que penetre, para que sea relajante. Y le hacemos alrededor de 5 minutos. Colocamos a nivel de la articulación. Buscamos el músculo, que es lo que ella tiene contracturado. Y no duele nada, ¿no? No duele nada. Lo único que hay que hacer es que se queden quietos. Generalmente todos los aparatos provocan, primero les hacemos un poquito de masajes para que se vayan tranquilizando y todos los aparatos producen relajación, ni más el magneto que produce una relajación a nivel general. Entonces generalmente se quedan dormidos en toda la sesión. También esto sirve para, bueno, los casos como el de Luli, ¿qué otros casos? Generalmente atendemos pacientes, todo lo que es con problemas neurológicos y con problemas ortopédicos. Los problemas neurológicos van desde los posteriores accidentes, como en el caso de Luli, con parálisis,
hasta todo lo que es los problemas de que nosotros le decimos que son congénitos, que son wobbler, que son una contractura a nivel del cuello que produce que el perro no pueda mover el cuello, que baje el cuello y que, bueno, le producen unos trastornos. ¿Y eso por qué viene? Eso es genético, generalmente. Ah, ya como el boxer, como el doberman, tienen una predisponencia a provocar el wobbler. Uh-huh. Sí. Después tenemos en razas grandes. Después todo lo que son los problemas de cola de caballo, que nosotros le denominamos cauequina, que son problemas a nivel sacral, donde hay una compresión de los nervios y provoca que haya una parálisis, una paresia. ¿Y eso en qué casos, en qué raza se da más? En todas las razas puede llegar a darse. Si son compresiones a nivel medular. ¿Por algún trauma? O por nada. Un gol, una mala fuerza, se giró corriendo y se le provocó un problema en las vértebras. Después todo lo que es ortopédico, todo lo que es post-cirugía, lo que ayuda, si bien no, en mi caso por ejemplo del magneto, no ayuda a que se resuelva más rápido la fractura, el callo óseo se hace normalmente, si es una fractura patológica, ayuda muchísimo. Entonces en esos casos, lo que se provoca una relajación de los músculos, ya no hay una contractura, entonces el perro empieza a apoyar más rápidamente y devuelve la función a ese miembro. Después todos los problemas de parálisis, de todos los perritos viejitos con la parte de las enfermedades degenerativas articulares, con artritis, con artrosis, lo que les hacemos son sesiones cortas, de un grupo de sesiones de 6, 7 sesiones, cada vez que cambian la estación, justamente porque ahí es donde tienen mayores problemas. Ana, ¿y cómo hace la gente? ¿Primero tiene que venir al médico clínico o viene a vos directamente? Exactamente, el médico clínico es el que deriva. Estamos trabajando así. Llaman a mascotas, piden un turno. Piden un turno, se les hace un examen que es SOC kinésico, que es para determinar dónde es que le duele y vamos a armar un protocolo. A partir de ese protocolo vemos cómo nos manejamos. Por ejemplo, con Luli, que comenzamos con la parte de relajarla porque tenía mucho dolor, entonces hicimos toda la parte de analgesia y recién ahora está haciendo los ejercicios. Hay otros perritos que, como calidad de vida, que ya empiezan con los aparatos y terminan con aparatos. Analgesia lo haces con aparatos también. Sí, esto que le estoy haciendo le está provocando analgesia. Aumenta la circulación, con eso todos los beneficios que vienen con la sangre. O sea, es que no tenga dolor. Exactamente. Cuando no tienen dolor empiezan a apoyar y empiezan a descargar peso y vuelve a la función normal. Pero hay que ayudarla con rehabilitación. Ajá. ¿Y más o menos cuánto tiempo es según el caso, no es cierto? Es según el caso. Los neurológicos se demoran más. Después tenemos los ortopédicos, que he tenido casos de que en 11 sesiones, en 12 sesiones ya están, o sea, a la segunda o tercera sesión ya están apoyando y después ya se terminan las sesiones entre la octava y la décima. Después hay casos un poquito más complicados. El caso de Luli es bastante complicado, ella tenía su pronóstico de... Uno de los pronósticos podría haber sido la amputación. El hecho de no tener sensibilidad hace que pierda función ese miembro. Se necrosa, digamos. Exactamente. Al no tener sensibilidad, ella misma se lo empieza a lastimar. Y ya tiene salvada la patita. Por lo menos ya está el 80% del trabajo hecho. Espectacular. ¿No? Esta paciente entonces vas a hacerle terapia con pelota. Vamos a hacer pelota que gigante. Es para ayudarla a descargar un poco de peso. A través de la descarga de peso evitamos que se atrofien los músculos. Entonces ella solamente está con calidad de vida. Le vamos a hacer un poco para que ayudarle esos músculos para que estén menos adoloridos y soporten un poquito menos de todo el peso que tiene la perrita en estos momentos. O sea, por gordura... Por gordura y porque no puede, si la observan, no puede movilizarse. Ah, ¿qué tuvo? ¿Qué pasó? ¿Te vas a contarlo vos? La propietaria nos va a contar. A ella la llevaron a una veterinaria cuando tenía 5 o 6 meses. Yo la tengo después de como a los 8 meses me la dieron a mí. La llevaron a una veterinaria a eutanasiarla porque no caminaba más. Y el doctor que estaba en ese momento en la veterinaria no la eutanasió. Esto es en Corrientes, así que no creo que los dueños se enteren. Y no sabemos en realidad qué le pasó a ella. Se la diagnosticó después con una patología que se llama contractura del cuádriceps femoral.
que es por alguna compresión lumbar o algún golpe o algo por el estilo, hace atrofia de los músculos, ligamentos y deja las patas en escalas. Estamos corriendo. Bueno, y a ver cómo es la terapia con pelota. A ver, Colo. Siempre está todo con la ayuda del propietario, porque si no, no hacemos. Con el propietario no hacemos nada. Pásamelo. Perfecto para vos. Lo que hacemos es que apoye de la mejor manera posible. Sí, y le encanta, mueve la cola. Me imagino que es que le gusta. La tiramos para aquí, para atrás. Que haga un poco de esfuerzo con los miembros posteriores, porque ella se sostiene todo el tiempo con los miembros anteriores. Entonces lo que hacemos es darle un poquito de fortaleza a los miembros posteriores, especialmente a los músculos caudales. Entonces siempre ayudada por su dueña. Exactamente, en este caso esta perrita ya está apoyando, logra caminar a pesar de sus defectos de conformación, pero hay perritos que con esta posición se sienten muy cómodos y ahí es cuando empiezan a apoyar y empiezan a dejar el miembro en su posición normal. La idea es fortalecer todos estos músculos. Ella tiene la contracción acá, claro, en este músculo, sea, y es una contracción fibrótica, o sea, ya se le cambió la conformación. En vez de músculo ya tiene todo lo que es fibrina, como una cicatrización a nivel de ese músculo. La idea es que darle calidad de vida, se puede vivir tranquilamente así. Hay perritos con parálisis, con varecias que se recuperan, y la idea es darle un poquito más de chance, una oportunidad de tratamiento, digamos, que antes aquí en Salta por lo menos no había, y que estamos tratando de incorporar a todo lo que es el tratamiento clínico. Y una vez que se levanta ya empieza a caminar bien ella. Sí, les puedo mostrar después el piso un poco más firme para ellas, este piso no es ideal. Programa, quiero agradecer muchísimo a nuestros auspiciantes. Si no fuera por ellos, este programa sería imposible que salga al aire. Así que gracias a Óptica Santa Lucía, Librería San Martín, Bazar y Compañía, Casa Bindo Turismo, Pinturería Martín, Veterinaria Mascota del Dr. Ricardo Vini y Viva Avisos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero agradecer muy especialmente al gobierno de la provincia de Salta, porque gracias a este apoyo nosotros también estamos en el aire, concientizando sobre tenencia responsable, sobre amor y respeto hacia los animales y hacia la naturaleza en general. Quien es solidario, quien es bueno con un animal, lo es el día de mañana, también con una persona. Desde chiquito ya hay que enseñarle, no al abandono, por ejemplo, al cuidado, a la responsabilidad. Y el día de mañana, ese ser, cuando sea grande, no va a abandonar a un abuelo, por ejemplo, en un geriátrico o a su suerte. Y también queremos agradecer al gobierno de la Municipalidad de Salta, encabezado por Miguel Isa, porque también supieron ver en este programa un eslabón importante para poder concientizar. Y ya, por ejemplo, la dirección de zoonosis no es lo que era la perrera hace años atrás. Es impresionante lo que están haciendo. Y por eso, en este próximo bloque, vamos a mostrar las diferencias en lo que era una perrera de la muerte y lo que es un departamento de zoonosis para concientizar y para trabajar por la vida. Vamos a la otra. Estas fotos fueron tomadas a principios de la década del 90, en la Valle 542, donde hoy funciona el departamento de zoonosis.
Este lugar, en aquel entonces, era conocido como La Perrera, y los funcionarios coincidían con ideologías arcaicas cuando creían que matar perros levantados de la calle era una solución rápida y eficaz para disminuir la superpoblación animal. En cambio, la dirección de zoonosis a cargo del doctor Carlos Macchi trabaja con políticas inteligentes y de resultados positivos como la esterilización, concientización de tenencia responsable, vacunación masiva, construcción de un refugio municipal y todo lo que tiene que ver con la razón, la ética y la lógica. Tenemos un fuerte desafío que es la presencia de los perritos en la vía pública, que hay que irlo resolviendo en forma progresiva, porque es una utopía pensar que esto se puede resolver de la noche a la mañana. Esto ya es un problema cultural, llevamos años con una cultura, digamos, mal encaminada en lo que respecta a las mascotas. Y bueno, eso plantea que realmente es un desafío bastante fuerte, ¿no? Yo siempre digo que para hacer un estadio, una autopista, un hospital, lo que fuera, se necesita plata. Y para nosotros solucionar el problema que tenemos con las mascotas acá en la ciudad de Salta, tenemos que llegar a la conciencia y al corazón de los vecinos. Entonces eso hace muy difícil, digamos, ese cambio, no puede ser realmente de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Más allá de eso, venimos implementando una serie de tareas, como ser, por ejemplo, la vacunación en los barrios, que venimos muy bien con los números. A lo largo del 2012, la Dirección de Zoonosis puso en marcha intensivas campañas de vacunación y castración, como una forma de resguardar la integridad y la salud de la población animal y de los vecinos de la capital. El gobierno de la ciudad, a cargo de Miguel Issa, buscó crear espacios de asistencia veterinaria gratuita. En el marco de estas acciones, gracias al trabajo del gobierno de la ciudad, más de 71.486 perros y gatos recibieron una dosis antirrábica en el 2012.
Según las proyecciones y programas de acción que se están diseñando para el próximo año, se espera superar las 100.000 vacunas durante el 2013. Además, este año se generaron diferentes líneas de sensibilización y prevención en escuelas, centros vecinales e instituciones barriales. Las acciones impulsadas buscan instalar entre los chicos, jóvenes y adultos un mensaje de tenencia responsable de mascotas. El objetivo es generar compromiso entre los salteños y lograr que se involucren en estas campañas de control poblacional y salubridad que puso en marcha el municipio. Estos cachorritos están en adopción, siempre responsable. Recordá que los perros no son juguetes, que no hay que regalarlos para las fiestas, sino porque uno está seguro que quiere tener una mascota. Llama al teléfono 428-5543. Se perdió Lupita, es una chihuahua hembra similar a la de la foto, tiene aproximadamente 10 años. Se perdió el 24 de diciembre por culpa de la pirotecnia. Se asustó por los ruidos y se escapó en el tipal. No tiene collar y puede verse una cicatriz en su panza por una cirugía no reciente. Se recompensará quien lo encuentre. Contacto 154-688-714. Nini está desaparecida desde el día sábado a la mañana. La vieron por Villa Las Rosas. Si tenés la suerte de encontrarla, retenela y comunícate urgente con el 154-061672. Se recompensará. Esta hermosa bebé está en adopción. Es muy cariñosa, juguetona y educada. Hace sus necesidades afuera. Si la querés adoptar, comunícate con el 154-504884. Esta perrita fue encontrada el 24 de diciembre a la noche en la zona del Hiper de Limache. Tenía una pechera verde y una cinta roja en una de sus patitas, tal cual se ve en la foto. Si es tuya o sabes a quién pertenece, comunícate con el señor José Albarracín al 155-238715. Se perdió Igor, es un labrador de 3 meses de color blanco y dorado en el lomo, se perdió en la zona de Avenida Paraguay y Avenida Chile. Fue el martes 15 de diciembre, llevaba un collarcito negro de cuero, cualquier información será bien recibida. Se recompensará su devolución, llama a los teléfonos 423-2799 o 156-833018. Estos son 11 cachorros de aproximadamente 30 días que fueron encontrados en un basural, dentro de una bolsa de plástico, casi asfixiándose. Fueron rescatados por una señora de gran corazón, pero ella no puede retenerlos ya que tiene 3 pitbull en la casa. Están sanitos y para adopción responsable. Comunicate si te interesa alguno de ellos con el 155-298-314. Esta boxer hembra y su compañero están perdidos en San Luis, cerca de la panadería La Estancia. Son inseparables, se la cuidan muchísimo. Ella es muy viejita y con una dificultad en su pierna derecha trasera. Se busca a los dueños. Si los reconoces o sabes a quién pertenecen, comunícate con el 156-843330. Esta perrita, muy cariñosa y compañera, fue rescatada hace un tiempo. La persona que la salvó la hizo castrar y vacunar. Por favor, si te interesa, si le podés dar un hogar, comunícate con el 155-96-9160. Se perdió este perro boxer llamado Bob. Se extravió en De Anfunes y Belgrano. Cualquier información, si lo ves, por favor, retenelo y llama urgente al 155-109595. Esta foto lo dice todo. La pequeña Jackie aferrada al cuerpo de su mamá muerta. La noche de Navidad, gran espíritu el de la persona que las abandonó, juntas en Barrio Santa Victoria, Rioja, el 2400. Se mantuvo durante 2 días al lado de su mamá. Jackie fue rescatada por la gente de la protectora Luba. Ya recibió atención veterinaria y un baño sanitario. Se encuentra en estado de desnutrición, anemia y sarna, además de estar infectada de pulgas y garrapatas. Solicitamos a todos la colaboración para comenzar con el tratamiento de desparasitación, vacunación, sarna y posterior castración, cerrando el círculo con la adopción responsable. A su vez necesitamos alimentos de buena calidad. Para colaborar pueden acercarse a Zavala 116. Desde ya, muchas gracias. Diana es una perrita muy cariñosa, tiene 3 años. Su dueño no quiere tenerla más y amenaza con matarla si no consigue un hogar. Además, tiene 3 gatos a los que también quiere matar. Él tiene una nueva vida, dice, y en ella no caben sus animales, los que en algún momento fueron su única compañía. Los interesados, por favor, pueden dejar un mensaje privado en el Facebook de Luba Salta. Estas bebés se encuentran en Sonos y las abandonaron. Son muy chiquitas de tamaño y edad. Muy dulces, tiernas, necesitan un hogar urgente. No pueden estar allí porque corren mucho riesgo de enfermarse. Para adoptarla, llama al 437-3490 o concurrir personalmente a Sonos, La Valle 542. Este cachorrito fue encontrado en barrio intersindical, en inmediaciones de Radio Belgrano y Avenida Roberto Romero. Si te interesa, comunícate con el 424-2396.
Se busca hogar para estos gatitos bebés que fueron abandonados. Para adoptarlos, comunícate con el 471-1074. Urgente, se necesita un dueño para Canelita, la perrita que fue encontrada el sábado pasado. En estos momentos se encuentra en un hogar provisorio, pero hoy sábado quienes la rescataron se van por unos días y no tienen dónde dejarla. No quieren que vuelva a la calle. Es muy dócil, obediente, tamaño mediano, se porta muy bien con chicos y adultos. Cualquier gasto que tengan veterinario corre en cuenta por la familia que la tiene ahora. Y también ayuda alimentaria. Comunicate con el 155-013700. Y esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el próximo año, hasta el 2013. Estamos la semana que viene otra vez junto a ustedes. Muchas gracias por habernos seguido durante todo el año, por los buenos comentarios, por estar en Facebook, por estar en YouTube, por estar en los mails, en todas partes con nosotros, por apoyarnos tanto, tanto y colaborar de la manera que lo hicieron. Muchas gracias a la Sociedad Protectora de Animales de Salta también. Muchísimas gracias a los veterinarios que han colaborado durante todo este año. Y gracias a Cablevisión por permitirnos estar aquí con Mi Mascota por TV. Chao, hasta la próxima. Los quiero muchísimo y les deseo lo mejor para el 2013. Hasta la próxima.